Señores, muy buenos días, gracias por estar a esta hora de la mañana. Aquí comienza su programa La Cosa Como Es, correspondiente a esta, la segunda semana del mes de diciembre. Comenzando la semana, Día Internacional contra la Corrupción. Ahorita hablamos un poquito de esto, pero antes quiero agradecerles a los que están a través de Tele Radio América 45 o 12, dependiendo su señal de cable, y por supuesto a los que están en cualquier parte del mundo y que nos ven a través de nuestro canal de YouTube. Tengo buenas noticias, tengo unas imágenes, reporte, miren el canal. Pero antes de ir con el canal, les voy a decir a los muchachos, vengan con ese reporte número uno. Ese reporte 1, 2 y 3, miren, eso, miren ustedes, 2.2 millones de visualizaciones. Es un correo que te manda YouTube a fin de año. Dice, mira cómo fue, dice, has crecido este año. Qué ganas de ver los fantásticos contenidos de los que nos sorprenderás en el 2020. O sea, ellos mandan un correo donde están, dice, lo me gusta, 112 mil me gusta. Y hay, el video que tenía más me gusta es el de Camacho, el del joven que tuvo, ustedes saben, que le voció a Camacho, que yo lo entrevisté, que esa fue la única entrevista que dio, esa es la que tiene más, y de hecho es la que más visualizaciones tiene. Ahí tienen 283 mil horas de visualizaciones totales. Todo eso que está ahí no lo escribí yo, para la gente que después pregunta, y ella se compró los seguidores, y ella lo manipuló. Sí, porque hubo alguien que hizo esa pregunta, yo dije, Virgen de la Alta Gracia, no conocen a uno. 1.132 videos subidos, mírenlo ahí, ese es el repaso del año 2019. 1.132 videos subidos y 22.826 suscriptores en lo que va del año integrado, porque digamos que este canal se hizo este año. Recordemos que yo empezaba en el año 2018, al final del año 2018, quiere decir que todo lo que hay en ese canal prácticamente es del año 2019. Así que les agradezco muchísimo, yo me siento muy feliz por todo ese apoyo, por la gente que nos ve. Quiero saludar a los que están en el chat en vivo. Vámonos con la gente que está en el chat en vivo. Es mucha gente interactuando. Yo tengo que buscar nuevas metodologías de participación para el año 2019. Eso es una aspiración, que la gente participe directamente, que ustedes manden sus videos, que hagamos secciones que tengan que ver con los intereses de la gente. Si miramos el canal de YouTube, que le agradeceré al director ponerlo, miren ahí, ahí está, buenos días, muy buenos días, Sergio Rosa García, Selina Vargas, Cándida Campos, muy buenos días. Buenos días, me dicen por favor de dónde están viendo el programa. ¿Desde dónde? Vamos a ir mirando estas imágenes y me dicen a los que están a esta hora en sintonía en el canal, recuerden que pueden entrar, se suscriben, digan si les gusta, es muy bueno ese tipo de aporte. Eso es un apoyo, digamos, que da legitimidad a este programa cuando ustedes escogen y cuando ustedes ven el programa. Sobre todo quiero alentar a las mujeres. Porque me dice el canal que el 71% de la gente que me ve son hombres, aquí en Santo Domingo. En Estados Unidos es prácticamente igual. Desde Pensilvania, gracias, buenos días. Bueno, Estados Unidos, Nueva York, Nueva Jersey, desde el consultorio, dice alguien que seguro que es aquí, Felipe Martínez, creo que sé quién es, creo que sí. Muy buenos días, desde la Florida, desde San Diego, California, desde Bonao, dice que le encanta el formato, desde Miami también. Ve que hay mucha gente de Estados Unidos, todos los estados de los Estados Unidos, porque de la gente que me ve, y voy a volver con el reporte, el 40% de las visualizaciones del canal que tengo procede de Estados Unidos, lo dicen las estadísticas de YouTube, no soy yo que me lo invento tampoco. O sea, esas visualizaciones, 2.2 millones, el 40% es gente, dominicanos y dominicanas, básicamente, que yo sé que están en Estados Unidos. Yo, como no tenía un videito, yo bailando puse esa chica. Pero así que estoy yo, mi espíritu está como el de esa chica, bailando. Pero además, señores, muchísimas gracias. De verdad que sí, vamos a seguir hacia adelante. El compromiso es seguir trabajando, tener más y mejor contenido. Bueno, y cuando entré aquí me decían los muchachos, porque ellos saben que las negras ya... se rompió el hielo, se rompió el bloqueo a las mujeres negras. Obviamente yo tengo algunas diferencias y algunos podrán tener sus cuestionamientos a los concursos de belleza y a los que promueven, pero ya que existen, permítanme decirle, anoche ganaba Sudáfrica, ustedes lo vieron, una morena de Sudáfrica, sudafricana, y sobre todo ver cómo hay gente que dispersa en redes sociales su racismo cuando gestiona a esta chica por su color. Ella misma lo decía, que ha pasado una época en la que ella antes
La tienen, ¿verdad? Hay una fotografía de esa chica. Sí, para que no esté yo, ¿verdad? Pues pudiendo estar esa chica que es la Miss Universo, mírenla ahí. Decía ella que bueno, que antes su pelo, su color, todo, su procedencia, su raza, no eran consideradas como modelo de belleza. Aunque dicen que la belleza es muy subjetiva, pero ahí tienen ustedes. Esa muchacha súper inteligente, muy desenvuelta, anoche ganaba el concurso Miss Universo. Entonces hizo referencia a esa condición que a veces uno no entiende, que hay el racismo, por ejemplo, el rechazo al otro por el color de la piel. Así que las negras están de moda, ahí tienen ustedes una reina sudafricana y la dominicana tuvo muy buen desempeño. Esa niña sufrió todas, una muchachita de 18 años, la dominicana, que es una jovencita. Esa joven nuestra de República Dominicana participando en ese concurso cuando fue escogida, y ustedes saben, todavía anoche había gente que le negaba hasta su nacionalidad. ¿Qué problemas tenemos? Que no, que ella no podía ser dominicana. ¿Y qué es eso? Entonces, no puede ser dominicana, ¿cómo es posible? Pero en sentido general, porque esos fueron los menos, este país estaba contento de que ella llegó. Entre las 20 finalistas llegó la ciudadana dominicana, que había sido también por el mismo tema, el tema del color y demás. Algunos le habían dicho cosas muy ofensivas. No sé cómo la gente puede en las redes sociales hablar así de feo, y sobre todo suele ser gente que tiene en su perfil, cuando usted entra, dice, soy cristiana, seguidor de Jesucristo, y ay Dios, ¿y qué tiene que ver Cristo con todo ese insulto? Yo no he visto, o sea, esa mala onda, como dicen los mexicanos. Pero en sentido básico, porque esos son los menos, la mayoría de la gente es tolerante, la mayoría de la gente entiende, la mayoría de la gente estuvo contenta y estuvo feliz. Se lo comento solo por ese tipo de detalles, que a veces es tan molestoso verlo, porque hace mucho, 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 mucho ruido. Me voy a ir a la pausa y cuando regresemos seguimos en esta mañana con mi reporte de YouTube, por supuesto. Entren, suscríbanse. Si cada uno de ustedes lo que ven, díganle a alguien, yo misma y señora, sobre todo a la gente mayor, porque como les digo, siempre la gente mayor me dice, ay, nosotras que la queremos, yo tengo muchas abuelas, abuelos, papás, mamás, y los jóvenes me suelen decir que me ven por su madre o por su padre. El otro día me dijo un joven, no, yo la veo porque yo quise. Y yo le dije, sí, 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 yo decidí. Y al rato me dijo, en realidad yo comencé a verla por mi mamá. Es así generalmente. Claro, puede pasar, pero generalmente son los padres y madres que siguen las noticias y lo que pasa. Pero yo le agradezco a los jóvenes y a las personas mayores. Esos jóvenes, ayuden a sus abuelos y suscríbanle en el canal de YouTube. Póngale la campanita y le avisa cuando sean las 11 de la mañana. Lo mismo pueden hacer con los demás canales de los compañeros periodistas, porque somos pocos, pero somos un grupo que está trabajando de forma permanente en esta iniciativa que permite de alguna manera la democratización de la palabra. Este canal no es para Edith, este canal es para ustedes.